¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos un día más a su canal. Miren, en este video vamos a estar realizando esta diademita muy bonita, miren, así me quedó. Espero y les guste y lo realicen. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir el video si les ha gustado. Y así nos quedó esta diademita para nuestras princesitas, así que vamos a necesitar para el moñito, el color que ustedes gusten puede ser en rosa, en rojo. Vamos a estar ocupando estambre que es Emanuel o Ángel en color rojo y en color negro. Para tejerlo voy a estar ocupando esta del 4.5. Ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten de acuerdo al grosor de su materia. Voy a estar ocupando esta aguja lanera para unir las piezas. También voy a estar necesitando fieltro para realizar los circulitos que vamos a pegar en el moñito o ustedes lo pueden decorar como ustedes gusten. Así me quedó a mí. Espero les guste y lo realicen y las dejo con el paso a paso de esta diademita. Bueno chicas, lo primero vamos a aprender a hacer el cordón para forrar nuestra diademita. Aquí la tenemos. Yo voy a realizar un cordón de 39 centímetros sin estirar. A ver, vamos a medir 38-39 centímetros para poder forrar nuestra diadema. Y voy a estar utilizando este gancho del 4.5. Aquí está, 4.5. Y voy a estar utilizando un estambre que es Emanuel o Ángel. Así lo encuentran. Se los voy a estar mostrando en color blanco para que puedan apreciarlo. Bueno, vamos a empezar con nuestro gancho, como les comenté, del 4.5 y nuestro estambre que es Emmanuel o Ángel. Ustedes lo pueden realizar del grosor y el material que ustedes gusten, igual el gancho dependiendo del de grosor de su material. Bueno, vamos a empezar aquí realizando una 2, 3, 4. Aquí tenemos nuestras cuatro cadenas para iniciar. Y ahora me voy a ir subiendo puntos sin cerrar, solo sacando la lazadita en cada cadena. Este es el primero, que es este. Me paso al segundo, voy a meter, saco la lazada y no voy a cerrar. En el siguiente, ya llevo tres lazaditas en mi gancho. Y en el siguiente, que es el último, ya tengo cuatro. Y aquí voy a estirar así. Ahora, así como están formados, una, dos, tres, cuatro, voy a sacar mi gancho de las tres primeras. Aquí con cuidado, voy a meter en el primero. Y voy a agarrar mi hebra. Y voy a poner un punto. Y ahí está una lazada. Ahora voy a meter en el segundo. Agarro hebra. Y están ya dos lazadas. Voy al tercero. Agarro lazadita. Ya llevo tres. Y el último cuatro. Y así me voy a ir. Estiro. Voy a zafar las hebras. Al principio vamos a batallar un poco, pero ya agarrándole el ritmo, ya nos vamos a ir más rápido. Voy a hacer lazada, agarro el primero, me voy a la segunda lazada, gancho, meto en la tercera lazada y gancho. Ya llevo tres y este que es el último. La cuarta lazadita igual la vamos a tejer ahí está y seguimos teniendo nuestras cuatro lazadas conforme va avanzando vamos a ir como moldeando y se va a ir haciendo redondito nuestro cordón con este cordón podemos forrar cualquier cosa hacer letras hacer nombres con alambre lo hacen el alambre, forman el nombre y ya con este lo van forrando, van metiendo todo esto, el alambre aquí en medio. Esto queda muy bonito. Ahora vamos a sacar de nuevo nuestro gancho. Ahí está. Ahora de nuevo voy a hacer lazada en la primera. Voy a meter en la segunda. Meto mi gancho en la tercera lazada. Y en la cuarta lazadita. Y hago un punto. Y ahí se nos va a ir formando nuestro cordoncito. Se nos va a hacer así redondito. Miren. Conforme vamos a ir avanzando, se nos va a ir haciendo redondito entonces es una lazada voy a meter en la segunda lazada tercera lazada y aquí si se nos mete solo vamos a estirar así para sacar la cuarta lazadita y agarrar todas las hebras de su estambre para no ir batallando aquí me quedó uno suelto ahí está hay que estirar zafamos esta es la primera es una en la segunda en la tercera y en la cuarta lazada. Y estiramos. Y así se nos va a ir formando. Miren, está ya redondito. Conforme vamos a ir avanzando, se nos va a ir formando. Bueno, chicas, y así nos vamos a ir haciendo cuatro lazaditas, como les mostré hasta llegar lo largo que ustedes quieran su para forrar su diadema. En mi caso fueron 38 y lo voy a realizar yo en color negro, ya lo tengo realizado. Ya se los mostré cómo realizarlo en color blanco para que se noten los puntos y puedan apreciar. Bueno, voy a mostrarles de nuevo zafamos y ahora vamos a agarrar la primera lazada. Ahora voy a meter en la segunda lazadita. En la segunda, ahí está, ya tengo dos, tengo tres, y por última, ahí está, la cuarta lazadita. Y ahí estiramos y vamos a soltar. Y tengo la primera. Ahí es una. Voy a meter en la segunda. En la tercera. Y aquí vamos a estirar esta que se nos anda aquí zafando. aquí está y vamos a meter la cuarta y así nos vamos a ir zafando vamos a meter en la primera agarramos cebra hacemos un punto en la segunda en la tercera y en la cuarta así y se nos va haciendo así bolondito bueno chicas entonces voy a continuar con esta con la color negro que es con lo que voy a estar trabajando para realizar mi diadema aquí aquí tengo mis cuatro puntos los voy a meter a mi gancho ahí está y ahora lo que voy a hacer es meter mi diadema en medio esto es redondito es tubular así que esto se tienen que meter aquí en medio solo con cuidado que no se nos vayan a zafar nuestros puntos miren y qué fácil es meter la diadema en medio de estos cuatro puntos si se nos atora solo hay que buscar el caminito y ahí ya entra miren entra solita y ya solo vamos a llevar nuestro cordón por todo por toda nuestra diadema y ya nos queda forradita miren ya cubrimos toda nuestra diadema ahí está ahora ya solo aquí voy a cerrar ya tengo unidos voy a cerrar todos los puntos con un punto deslizado para unirlos. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Ya solo voy a cortar esta hebra y esconderla para que no se nos vea. Igual esta hebrita que tenemos acá. Aquí ya solo voy a cortar. Voy a estirar y voy a apretar. Y ya está, la voy a esconder hacia la parte de adentro. Igual para que no se me salga aquí, esto lo voy a hacer así. Y la voy a asegurar aquí. Igual con mi gancho. Igual esta hacia la parte de adentro. Y aquí ya tenemos nuestra diadema ya forrada. Miren, así nos queda. Ya la tenemos. Ahora vamos a realizar las orejitas. Si ustedes quieren realizar las orejitas rellenas, tienen que hacer dos, dos tapas para cada oreja y si no, solo una tapa para cada orejita. Yo la voy a realizar solo con una tapa sin rellenar igual el moñito sin rellenar lo voy a hacer para que no pese tanto bueno chicas entonces vamos a empezar nuestra orejita en color negro ya el moñito ustedes ven si lo quieren realizar en color rojo en color rosa el color que ustedes gusten Ahora vamos a realizar nuestro anillo mágico para realizar la orejita. Ahí está. Voy a subir con una, dos, tres. Estas tres cadenas cuentan como mi primer punto alto o mi primer vareta y voy a realizar 12 puntos altos. Ya llevo dos, tres. 5 6 7 8 9 10 11 y 12. Aquí ya tenemos nuestras 12 varetas o 12 puntos altos. Voy a estirar la hebra para cerrar y voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado en la primera vareta. Mero arriba. Ahí está. Y aquí ya tenemos nuestros 12 puntos altos. Ahora en la siguiente vuelta. Voy a subir con una, dos, tres y vamos a hacer aumentos de varetas. Así que aquí voy a hacer ahí mismo donde subí la primer vareta, voy a realizar la segunda. Y en la que sigue voy a realizar dos varetas juntas. Esos son nuestros aumentos. Ahí está en el que sigue otras dos juntas, que al terminar nuestra vuelta vamos a tener lo doble de varetas que la primer vuelta. Vamos a terminar con 24 varetas. Un aumento de vareta en cada una de las varetas de la vuelta anterior. Así me voy a ir tejiendo hasta terminar nuestra vuelta. También el tamaño de las orejas, ustedes lo van a tantear. Yo quiero unas orejas grandes para que se vea el moñito, también lo quiero realizar grande, así que para que no tape tanto las orejitas. Y aquí cierro mi vuelta con un punto deslizado. Ahí está. Y esta es la segunda vuelta. En la tercera vuelta voy a subir una, dos, tres. Este va solito, es una vareta sola. En la siguiente vareta voy a realizar un aumento. Recuerden que un aumento son dos varetas juntas o dos puntos juntos. En el siguiente, una vareta junta, perdón, solita. Y en la siguiente, una vareta aumento de vareta. Así nos vamos a ir. Una vareta, un aumento de vareta, una vareta, un aumento de vareta, una vareta, un aumento de vareta, una vareta, en el siguiente un aumento de vareta, que son dos varetas juntas. Así me voy a ir hasta terminar mi vuelta. Voy a continuar, termino mi vuelta y regreso. Bueno chicas, aquí he terminado ya mi tercera vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a cortar hebra, dejando hebra para unir mi orejita a mi diadema. Voy a cortar. Las orejitas, el moño y todo lo vamos a unir con nuestra aguja lanera. Aquí vamos a unir. Así. Ahora, igual vamos a realizar otra pieza de estas para la otra orejita. Bueno chicas, yo aquí ya tengo las dos orejitas. Si ustedes las quieren rellenas, van a hacer dos para una y unirlas y ya rellenar. Pero yo las quiero así sin relleno. Así que yo hice dos. Ustedes si las quieren rellenadas, van a hacer cuatro tapas, unir dos y rellenar. Ahí está. Ahora, ustedes van a escoger si lo quieren hacer en rojo. En rosa, cualquier tono que ustedes gusten, realizar el moñito. Yo voy a utilizar este que es rojo y es del mismo que es Emanuel. Lo pueden encontrar como Emanuel o Ángel. Así que voy a realizar un moñito. Voy a empezar con una.

Ahora voy a marcar aquí la última. Voy a hacer una, dos, tres. Y aquí donde marqué la última, esa no me voy a pasar a la segunda. Ahí voy a hacer mi primer vareta. Y ya con las cadenas que subí ya tengo dos varetas. Y me voy a ir realizando varetas o puntos altos. Llevo tres.

9 10 11 12 13 14

y aquí tenemos nuestro primer, nuestra primer carrera de varetas. Ahora voy a subir con una, dos, tres cadenas, voy a girar mi trabajo y voy a empezar a realizar una vareta sobre cada una de las varetas que tenemos. Así voy a ir dando vueltas hasta obtener lo ancho del moño que quiero. ¿okay? Bueno, esta es mi segunda vuelta, así me voy a ir tejiendo vareta sobre vareta y vueltas, ida y vuelta, así voy a ir tejiendo mis vueltas. Así que voy a continuar tejiendo, voy a terminar esta vuelta, empiezo otra y así sucesivamente hasta obtener el ancho que quiero mi moño y ya yo regreso y les digo cuántas vueltas le hice de altura bueno chicas yo aquí ya di seis vueltas y ya es lo ancho que quiero mi moñito voy a dar aquí una una cadena y voy a cortar mi hebra así voy a dejar tantita hebra y voy a cortar Ahora voy a doblar a la mitad mi moñito. Ahí está. Y voy a pasar ahí en medio la hebra en color rojo. Aquí a la mitad. Y aquí voy a hacer un nudito. Así, miren. Voy a agarrar la mitad y voy a estirar así. Engarruñando mi moñito. Ahí está. Y aquí voy a hacer un nudito. Ahora ya voy a descender. Y voy a ir dando vueltas con la hebra que me queda. La hebra grande que va hacia nuestra bolita de estambre. Voy a ir dando vueltas aquí a mi moño. Si quiero apretar más o juntar más en moñito, solo voy a estirar. Y voy a ir dando vueltas aquí, acomodando nuestro moñito que nos quede bien. Ya solo voy a ir dando vueltas las vueltas que ustedes quieran realizar bueno yo voy a dar más vueltas y ahorita les muestro y aquí tenemos ya nuestro moñito yo solo di acá corté la hebra y di un nudito aquí ahora las orejitas las voy a unir con la aguja lanera igual nuestro moño lo vamos a unir Miren, aquí mis orejitas las voy a unir alrededor, no agarrando aquí las hebras, sino que alrededor de nuestra diadema para que nos quede más resistente o nos quede más fija ahí, para que no se nos mueva. Dejen, voy a unir. Aquí está nuestra aguja. Y yo la voy a unir así, agarrando toda, así alrededor, toda nuestra. Agarrando toda la diademita para que quede más firme, porque si le agarro acá se va como a aguadar mucho. Así que voy a agarrar toda, toda, miren así, voy a dar vuelta. Voy a meter en el otro agarrando toda la diadema para que quede firme, para que no nos quede tan aguado y se nos mueva. Ahí está. Así me voy a ir agarrando. Así. Ahí está. Voy a ir dando vueltas hasta que ustedes digan ya está bien, yo creo que ahí. Y voy a poner la otra igual. Y luego el moñito. Voy a dar unas puntadas aquí, otras puntadas acá, así. Y en la parte de arriba para unirlas. Y nos quedaría así. Bueno, voy a unir todas las piezas y les muestro cómo nos quedó nuestra diademita. Bueno, chicas, y así uní ya las orejitas, el moñito. Ahora tengo estas perlitas que quiero ponérselas, medias perlas, miren, se las quiero pegar. No sé si poner estas perlitas o poner... Circulitos de Foamy. Ahorita voy a ver cómo la decoro yo. Ustedes ya la decoran. Si quieren ponerle los circulitos de Foamy, algunos botoncitos o lo que ustedes quieran, como ustedes gusten y vean que queda bonito. Yo voy a ver si pongo estas perlas o voy a calar igual con unos circulitos de Foamy para ponérselas bueno voy a ver con qué decoro y ahorita les muestro cómo me quedo bueno chicas y así lo he terminado al último opté por poner unos circulitos de fieltro y pegárselos y así nos quedan miren no queda flojo no se hace para atrás ni nada porque ya todo unido y con el moño se detienen las orejitas. Miren, así nos quedó. Aquí del moño cosí aquí di puntadas en la en la diadema, ¿ok? Y acá ya en la parte de las orejitas para poder unirlas. Y así nos queda. Espero y les guste y lo realicen. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario. Activar la campanita de notificaciones y compartir el video si les ha gustado. Si quieren alguna diademita en especial de cualquier personaje, déjenmelo saber y con mucho gusto las podemos realizar. Bueno, chicas, es todo y nos vemos en un próximo video.